Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mis delicias. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: y todavía no acaban de comprender.